Ahora, me dice usted, por ejemplo, ustedes es que han construido demasiados kilómetros de metro. Mire, aquí está el gráfico de lo que fueron los viajeros de metro y su crecimiento desde que yo llegué a la Comunidad de Madrid. Creo que se ve bien claramente aquí. Cuando yo llego a la Comunidad de Madrid había 565.000 viajeros al año. Subieron año siguiente a 600, año siguiente 615, 644, 657, 680.000, 685.000. Y empieza la crisis, y es verdad que el número de viajeros en el metro comienza a bajar. ¿Por qué? Pues porque empieza a perderse empleo y hay menos gente que utiliza el transporte público para ir al trabajo. Eso es totalmente cierto y yo quiero decirle que en ese sentido usted puede decir que hemos construido demasiados kilómetros de metro, que hemos acercado el metro a demasiados barrios o a demasiados municipios. La verdad, si hubiéramos sabido que venía la crisis, pues probablemente hubiéramos invertido menos, pero la realidad es que el servicio de transporte, el transporte público madrileño y en concreto el metro, es uno de los más demandados, de los mejores, de los más utilizados, de los más valorados y que son más positivos, no solamente para el medio ambiente, no solamente para la circulación, también para que las personas puedan tardar menos tiempo en llegar a su lugar de trabajo y, por lo tanto, dedicar más tiempo a sus familias, a su ocio o a lo que quieran hacer. Yo, como su señoría, soy funcionaria del Estado por oposición libre. Por lo tanto, el mérito y la capacidad, que es lo que dice la Constitución como método para entrar en la administración pública, me parece absolutamente fundamental. Que haya que evaluar a los funcionarios, pues claro que hay que evaluarlos, pero tendrá usted que decir, como tendrá usted que decir qué paradas de metro quiere usted que cerremos o que quitemos o qué metro le gustaría que no hubiéramos hecho, pues tendrá usted que decir si tenemos que cerrar algún hospital, alguno de los 76 centros de salud, dígalo usted. Y diga también si cree que a los 40.000 interinos que tiene la Comunidad de Madrid, ¿a cuáles de ellos tenemos que echar? Porque no entraron exactamente por los méritos y la capacidad en la oposición libre, aunque algunos hicieran las pruebas que correspondieran. Señor Gordo, la verdad es que, a diferencia de años anteriores, en que ha agradecido su tono, tengo que decirle que no sé si es porque dice la rumorología que le están moviendo la silla en Izquierda Unida, o por qué es, pero jamás he escuchado un discurso tan demagógico, tan insensato, tan tremendista y tan falso, y en definitiva tan comunista como el que acaba usted de pronunciar. Por eso no me sorprende que los miembros del Partido Socialista le aplauden con más entusiasmo que nunca. Señor Gordo, su discurso siempre es el mismo. Hace falta más dinero para mejorar los servicios. Usted equipara mejora de los servicios públicos con más gasto público. Y yo digo que los medios, sin duda que son un indicador de la calidad de los servicios, pero ni son el único indicador, ni son siquiera el indicador más importante. Fíjese usted, ayer se ha publicado el Ministerio de Educación los datos sobre el gasto educativo, que no son estudios que haya hecho el Ministerio, sino la OCDE y la Unión Europea. Pues fíjese usted un pequeño extracto de este informe anual de la OCDE, lo esencial. ¿Sabe lo que dice? Que el gasto público por alumno en la pública en España es superior a la media de la Unión Europea, nada menos que 10.094 euros en la pública frente a 8.000 que está en la media de la OCDE y de la Unión Europea. En el asunto de la educación diferenciada, en primer lugar, señorías de los bancos de la izquierda, dejen de mentir. Lo que ha dicho el tribunal no es que esté prohibida en nuestro sistema la educación diferenciada, como han dicho muchos de ustedes, sino que los tribunales han aceptado que Andalucía y Cantabria dejen de subvencionar a los colegios que hacen educación diferenciada, porque así lo han decidido en uso de su autonomía,
los gobiernos de Andalucía y de Cantabria. Es que no es lo mismo, señorías. Que se pueda no subvencionar o no concertar, por supuesto. Por supuesto, eso nada tiene que ver con que la educación diferenciada no esté dentro de nuestro derecho, que sí lo está. ¿No le parece al señor Gordo demencial impedir la educación diferenciada cuando los países más cultos y más civilizados del mundo la mantienen en muchos de los colegios más prestigiosos del mundo en este momento? ¿No le parece demencial? Sobre el asunto del incendio, me parece un asunto muy serio y al que ya me referí en el día de ayer, y le agradezco que haya reconocido que yo agradecí a todas las fuerzas y cuerpos de la Comunidad de Madrid y del Estado, y me olvidé ayer, pero digo hoy, que también a los bomberos de Castilla y León que vinieron a ayudarnos, hacerle extensivo el agradecimiento. Pues decirle a usted sobre esto, que a ningún madrileño, la verdad creo yo que se le escape, que la magnitud del incendio que se produjo el otro día, en agosto, a finales de agosto, en Robledo, en Santa María de Alameda y Valdequemada, fue verdaderamente importante. Y a nadie se le puede escapar, porque todo el mundo lo sabe y lo reconoce, que fue un incendio provocado. Un incendio provocado en el que hemos perdido un importantísimo patrimonio medioambiental. Y me gustaría decir que la razón por la que creo que hay que felicitar y agradecer sobre todo a los bomberos de la Comunidad de Madrid, a los agentes forestales y a todas aquellas personas, entidades e instituciones que participaron es que no hubo ni un solo víctima que lamentar. Ni hubo un muerto, ni hubo tampoco intoxicados por humo, ni hubo nadie que hubiera daños personales humanos. Tampoco los hubo en las casas o en las viviendas de la gente. Y creo que eso, gracias a una actuación rápida y eficaz de los bomberos de la Comunidad de Madrid. Eurovegas. Eurovegas es un proyecto en el que llevamos trabajando muchísimo tiempo. A mí me hubiera gustado que sus señorías, cuando finalmente se deciden, no entre Cataluña o entre Barcelona y Madrid, que yo siempre dije que viniera a España era una cosa muy positiva, a diferencia de Euro Disney que se había ido a París, es que han decidido poner el gran centro de convenciones, congresos de Europa, en Madrid. Y eso es una magnífica noticia, ¿no se lo parece a usted para los 550.000 parados que tenemos en esta comunidad? Es una magnífica noticia. Dice usted que el nacionalismo español es el culpable del independentismo catalán. O sea, que usted y su partido, que ayer apoyó, o miembros de su partido, que ayer apoyaron la reivindicación del derecho a la independencia, que yo desde luego no niego, que lo hagan de modo legal y de modo acorde con la Constitución y con las leyes. Pero sí es bueno que los madrileños sepan que Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid apoya la independencia de Cataluña. Y yo creo que una vez que ha presentado ya su candidatura a suceder al señor Rubalcaba, pues ahora podemos empezar a hablar de Madrid, que yo creo que es lo que nos trae. Voy a contestarle en primer lugar cuando dice que sobre el déficit de la Comunidad de Madrid del año 2011 hemos mentido. Pues mire usted, señor Gómez, sabe usted perfectamente que no. ¿Eh? Y sabe usted que mentir es decir lo contrario de lo que se piensa con intención de engañar. Es verdad que eso es lo que dice el catecismo, pero búsqueme usted otra definición en el catecismo marxista de ustedes, si es que la encuentra. De momento, usted sabe perfectamente que la Comunidad de Madrid desde el primer minuto habló de que las cifras que habíamos entregado eran cifras provisionales. Y además sabe usted también que la Comunidad de Madrid es la administración que tiene las cuentas más equilibradas. De hecho, el déficit medio nuestro entre el 8 y el 11 fue del 1% del PIB y el resto de las comunidades autónomas en el mismo periodo fue del 2,3%. Somos la región con menor deuda y, por supuesto, con el menor déficit. Quiero decirles que es cierto y que hubo unas razones por las cuales el déficit del 11 fue superior a lo que nosotros esperábamos. Primero,
que cayeron nuestros propios tributos, que como usted sabe es el impuesto de transmisiones patrimoniales y el de actos jurídicos documentados. ¿Por qué? Pues porque cayó la transmisión de viviendas, que es fundamentalmente lo que agravan estos impuestos, además de la desaceleración económica que se produjo en el segundo semestre. Y luego, eso por el lado de los ingresos, pero por el lado de los gastos, es que tuvimos que mantener los gastos sociales de la Comunidad de Madrid con un aumento de costes, nuevos hospitales, nuevo incremento de la renta mínima de inserción, gastos derivados de la atención a la dependencia y el aumento del precio de determinados suministros que para nosotros son muy importantes, el gasóleo, la electricidad, etcétera, por ejemplo, para el funcionamiento del metro, que tienen muchas consecuencias. Y luego, por supuesto, que nos adherimos al programa de pago a proveedores, que hubiera hecho que hubiéramos pagado en el 2012 los gastos de última hora del 2011, del mes de diciembre, y lo hicimos en el año 2011. Se queja usted de los ERES y de las empresas que han desaparecido. Empezando por el ERE que ha hecho usted en su propio Partido Socialista. De ese no habla, pero usted mismo ha hecho un ERE. ¿Por qué no habla usted de las empresas que vienen? Por ejemplo, Iveco, que ha planteado una inversión de 500 millones de euros y va a crear 1.200 empleos. De eso también debería hablar. Bueno, ahora no le gustarán los casinos, pero es que resulta que Parla quiso competir con Aranjuez por el casino y, de hecho, hizo una solicitud para ello. Y luego cuenta que es que nosotros tenemos no sé cuántos asesores más que cuando llegamos. Falso de toda falsedad. Los cargos de confianza han disminuido el 24% y los asesores el 21%. Y ahora me cuenta usted que por qué no recuperamos el impuesto de sucesiones y donaciones. Pues le voy a decir, porque creo que es un dato interesante. Mire, el último año que el impuesto de sucesiones y donaciones estuvo vigente en Madrid sin ningún tipo de desgravación fue el año 2006. Y por sucesiones y donaciones, aquel año recaudamos 640 millones de euros. Pues fíjese, el año 2011, con una desgravación del 99% en los grupos 1 y 2 de este impuesto, o sea, los hijos, los padres, los parientes más cercanos, los cónyuges o las parejas de hecho, en el año 2011, con una desgravación del 99%, pagando solo el 1%, ¿sabe lo que hemos recaudado? 470 millones de euros, señoría, porque la gente deja de defraudar. Y con ese 1%, 470 millones de euros. Y encima hemos mantenido muchísimos pequeños negocios que, gracias a no cobrarles el impuesto de sucesiones y de donaciones, se han podido mantener vivos. Cuando estaban ustedes en el gobierno aquí, porque es que ustedes estuvieron, usted no lo recuerda a lo mejor porque es muy joven, pero es que estuvieron, yo lo recuerdo perfectamente, estaba en política ya del 83 al 95. Lo recuerdo, pero ¿sabe lo que hicieron ustedes? Pues no solamente no abrieron hospitales, sino que cerraron 4 y quitaron 2.800 camas. Cerraron hospitales. O sea, que es que no me lo cuente, porque que nos diga a nosotros que nosotros deterioramos los servicios públicos. Y fíjese usted, hemos abierto 12 hospitales nuevos. 12. ¿Usted cree que es acabar con lo público abrir 12 hospitales? 76 centros de salud nuevos, 390 colegios públicos nuevos, ¿eso es deteriorar el servicio público? 2.400 camas hospitalarias más, que pueden convertirse en 4.800 porque son habitaciones dobles, con posibilidad de dobles, son todas individuales, pero no sé por qué lo niega, señora Menéndez, reconózcalo. ¿Usted cree que es acabar con lo público, poner 3.600 nuevos médicos y 2.260 enfermeras más? Que 80.000 alumnos puedan estudiar en inglés en alguno de los 379 colegios públicos bilingües de esta comunidad. ¿Usted cree que eso es acabar con lo público? ¿O facilitar la libertad de elegir médico, hospital y colegio? ¿A usted le parece eso acabar con lo público? ¿O tener la mayor red de atención a personas en situación de dependencia con 500 centros y 50.000 plazas? Bueno, pues eso a usted le parece que es atacar a los servicios públicos y, en cambio, cerrar hospitales y cerrar 2.800 camas, no.
Bueno, pero los madrileños les juzgan cada vez que votan. ¿Que cómo hemos podido contratar a profesores nativos a dedo? ¡A dedo! Bueno, pues... No, perdone, que es que le voy a leer. Ley 17/2007, de 10 de diciembre. Luego le digo de dónde. Artículo 13, 12. La Administración Educativa podrá incorporar, de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca, profesores de otros países con la misma titulación que la requerida para el personal funcionario, tanto para enseñanzas de idiomas como para impartir otras materias cuyo currículum se desarrollen en lengua extranjera. ¿Saben ustedes de qué comunidad es esto? De la Comunidad Autónoma de Andalucía. Que mientras yo sea presidenta, la sanidad será universal, gratuita y de calidad. ¿No es eso lo que estoy diciendo? Esto, bueno, pues que yo quiero decirle que ya entonces dije con toda claridad que el copago en el medicamento está en España desde tiempo inmemorial, que nosotros, los funcionarios del Estado, y se lo puede decir el señor portavoz de UPyD, que lo es también, siempre hemos tenido que pagar un porcentaje de las medicinas, siempre. Los policías nacionales, los guardias civiles, en activo y jubilados, todos lo hemos tenido que pagar. Quiero decirles a ustedes, para que lo sepan, que en la Comunidad de Madrid, que tenemos un punto menos en el tramo autonómico, en el impuesto de la renta, que todas las comunidades españolas, 5 puntos menos que Cataluña y 4 puntos menos que Andalucía, y además tenemos 1 millón de habitantes menos que Cataluña y 1 millón y pico, 2 menos que Andalucía, pues ¿sabe usted lo que pasa? 5 puntos menos, ¿eh? Pues recaudamos más en el impuesto de la renta que recauda Cataluña. Yo creo que, lo he dicho muchas veces, que ganar unas elecciones como las ganó el Partido Popular en Madrid solo quiere decir que los ciudadanos prefirieron nuestras soluciones a las que ofrecían otros partidos. No quiere decir que esos partidos perdedores no puedan, con sus críticas y con sus sugerencias, colaborar a mejorar las decisiones que desde el Gobierno hay que tomar por el bienestar de los madrileños. Por eso, yo les agradezco todas las intervenciones, la pasión con la que han defendido sus críticas y sus propuestas. Y desde luego, sobre esas críticas y esas propuestas, lo que sí puedo asegurarles es que serán tenidas en cuenta en todo lo que tengan de positivo para los ciudadanos madrileños.